Muchas personas que no viven en el campo, sino que trabajan y viven en la ciudad, desean tener la dicha que nosotros tenemos. Los ganaderos, los que vivimos del campo, los productores agrícolas, ellos quisieran tener la dicha de tener una vida pues así como la nuestra. No digo que todos, pero más de alguno ha de desearlo. A raíz de eso, pues, hay una persona que se interesó por darles, aunque sea por un momento, por un día, esa sensación de vivir y respirar el campo. A continuación, presentaremos un modelo de agroturismo desarrollado por su propietario de la granja Don Álvaro, Don Jaime Díaz. Don Jaime Díaz, un hombre visionario, uno de los pioneros de la raza Jersey en El Salvador y productor apícola, productor de miel, pues está dándole la oportunidad a muchas personas de ponerse en contacto con el campo y la naturaleza y apreciar la forma de vida en el campo como nunca antes se había hecho en ningún otro lugar. Y es que no es necesario entrar en detalles, entrar en explicación. Simple y sencillamente, todo lo que él produce, pues ahí mismo se procesa y ahí mismo se vende pues a todos los visitantes que llegan al lugar. Simple y sencillamente es usar la imaginación, abrir las puertas de su rancho y pues ponerla a la orden de todo aquel que quiera llegar a disfrutar un día de campo, un día de agroturismo, sentir la pasión agropecuaria. Y bueno, acá tenemos el sector caprino. Acá tenemos pues el cabro, las cabritas y las ovejas.
Y pues ustedes saben que el peligüey pues sale de la mezcla de cabra con oveja, sale el peligüey. Y de aquí sale, señores, de aquí sale. Tócalo para que tu papá toma una foto. Tócalo, Belén. ¿Tiene dos manos? Eso, mira, pero acá, Génesis. Levantale un poquito la pacha. Génesis. No, hombre, esto está pero sabroso. Sí. ¿Usted es la que echa las tortillas? Ajá. Eso. Qué rico es esto. Bueno, aquí estamos en el área de donde se elaboran las tortillas, señores. Tortillas recién salidas del comal. Y aquí tenemos a nuestra experta cocinera de los chicharrones. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Paz. Paz Hernández. Paz Hernández. ¿Y cómo se hacen los chicharrones usted? Con vamos a ver. De no, hombre, ahí están, vejé, me morí, volví a nacer. Qué rico, mano. Sabor. Yo y ahí están amo, los choricitos. Hacemos conejo. Híjole, conejo, ahí lo tienes. Sí, también. Ahí está en la parrilla. ¿Quieres verlo? Sí, hombre. A verlo. Aquí es donde hacen el conejo. Ah, bien, ahí está. Oh, o sea que esto es como un horno, como ¿cómo se le llama a esto? Porque yo nunca había visto algo así. Horno de carbón. Este es un horno de carbón, señores. Se hace costillas, se hacen chorizos, se hace. Increíble. Wow. Sí. Y aquí tenemos al conejo. Sí. Sabor, señores. Y todo hecho por Doña Paz, experta cocinera. Excelente, y aquí tenemos pues las tortillitas hechas en comal, señores. ¿Qué más quieren? Solo aquí en Granja Don Álvaro. Esto está pero sabor. Señora, ¿ustedes han dado mis cartas?
Y bueno, señores, acá estamos pues en la granja Don Álvaro, en la Majada Sonsonate, señores. Estamos en medio de montañas, en un clima fresco, helado, estamos prácticamente en medio del paraíso. Bueno, pues ¿y qué es la granja Don Álvaro? Pues como acabamos de apreciar en el video, pues acá pues usted puede venir con su familia a degustar productos 100% naturales. Todo lo que usted consume aquí, todo se produce acá. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de el agroturismo en El Salvador. Si usted quiere saber acerca del agroturismo en El Salvador, pues bueno, venga con su familia, salga de la ciudad y acérquese a la granja Don Álvaro. Acá pues usted va a ser atendido pues por los propietarios y usted va a poder ver todo el proceso, desde cuando se ordeñan las vacas, desde dónde viene el chicharrón, de dónde viene la miel, ¿sí? Y cómo se preparan los alimentos. Todo está a la vista. Usted se va a olvidar de que está en la ciudad. Si usted quiere comprobar, usted quiere sentir el 100% el sabor y la vida del campo, pues véngase a la granja Don Álvaro. Y aquí pues la vamos a pasar muy bien. Digo la vamos pues porque yo vengo seguido acá. Entonces, bueno, señores, y eso es todo, pues nos seguimos viendo. Les hablo para ustedes Neto Portillo, ranchero.